¿Qué onda, youtubers? Yo soy Alfredo Mata. Pues ya han estado saliendo los memes en las redes sociales en relación a la privatización del IMSS y del ISSSTE. Ha habido también algunos comentarios acerca de que si la salida del Chapo fue una cortina de humo para realizar esto, que la muerte de Joan Sebastián pudo haber sido también una cortina de humo, lo de Pati Navidad. Ha salido muchísimas especulaciones al respecto. Yo creo que ciertamente no han sido cortinas de humo, son cosas que le ha pasado a México, lamentablemente. Va a ser más lamentable aún la privatización de estas instituciones. No va a ser una privatización como tal, pero van a cambiar las condiciones de las instituciones debido a las reformas que se están promoviendo. Parece ser que el sistema de salud mexicano va a ser mucho más parecido al sistema de salud estadounidense. Y es que, bueno, como ustedes saben, tanto el IMSS como el ISSSTE están en crisis debido a la corrupción que ha habido. Y pues lo más práctico para el gobierno mexicano es lavarse las manos y privatizar. Claro, antes de esto el gobierno mexicano, directivos del IMSS, han estado envueltos en casos de corrupción, se han llevado muchísimo dinero. Y bueno, al final quien lo paga es la población mexicana, ustedes lo saben. Si entre mis suscriptores hay alguien que trabaje en el IMSS o en el ISSSTE, que sea doctor, que sea médico, me encantaría que dejaran la opinión, porque ustedes están permeados con esta temática, supongo que mucho mejor que yo. Bueno, pues esto sería todo, chicos. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén